No se le escucha, profe. Veo que se están empezando a conectar. Por favor, denle el presente. Un segundo, cierro la puerta. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Para los que no estuvieron ayer, por ahí si alguno de ustedes le faltó venir, ayer estaba ya el trabajo práctico número uno subido. Vimos algo de, hablamos algo sobre regulación de Internet la clase anterior. Para eso, al final vimos el video de científicos de Industria Argentina, donde se habló, era un debate referido al tema de regulación de Internet y preguntaban si la Internet estaba regulada o no, y vimos la regulación por parte del Estado, la regulación por parte de los usuarios y la regulación por parte de las empresas, o sea, y si realmente estaba regulado o no. Y se dio el debate si era lícito regular o si se cercenaba derecho el tema de regular Internet y todo eso. Después vimos un intento de regulación de Internet que fue la ley ACTA, PIPA y SOPA, que habíamos visto un par de videítos, uno de ellos era el de Mafalda, ¿se acuerdan? Siempre se le pidió de todos los videos, igual que los. La serie de cuatro videos de la BBC de todo lo que es el avance de la tecnología, que es, ¿cómo se llama? Ya no me sale el nombre del video. Bueno, que se refiere a la sociedad de la información. Le pedí que saquen las palabras clave porque habla de toda la evolución de las nuevas tecnologías y cómo influye en la sociedad. Bueno, nos queda pendiente para la clase de hoy empezar a ver la diferencia entre derecho informático e informática jurídica y la clasificación de los dos, ¿no? Eso es lo que nos queda para la clase de hoy. Como siguiendo en el temario de las distintas preguntas que hice en el trabajo práctico número uno, que tienen que ir respondiendo ustedes en formato de informe. Bueno, para empezar, podemos decir que la informática y la abogacía se relacionan entre sí, teniendo en cuenta lo que aporta cada disciplina a la otra, ¿no? Si hablamos de derecho informático, estamos hablando de lo que aporta el derecho a la informática, ¿eh? A la informática como objeto de estudio, digamos. ¿Está? Y ahí tenemos todo lo que es legislación aplicada a las nuevas tecnologías, a las TICs o a la informática propiamente dicha. ¿Está? Yo le voy a subir un par de videos que hablan de esto que estoy diciendo yo.
Deme tiempo porque estoy con mucho trabajo, pero le voy a tratar de subir el fin de semana todo eso. Y por otro lado, después dentro del derecho informático, informática jurídica, también está lo que aporta la informática al ámbito de la abogacía. Bueno, y ahí pues tenemos varias vertientes, ¿no? Los primeros pasos sobre informática jurídica se dio en Estados Unidos, donde algunas universidades que daban de derecho empezaron a digitalizar todo su material, empezaron a hacer bases de datos con estos materiales de estudio y libros y alguna jurisprudencia, y fueron los primeros pasos de el aporte de la informática a al derecho, haciendo la informática jurídica documental, o sea, toda la parte documental de normas, leyes y jurisprudencia. ¿Y qué se lograba con esto? Un acceso eficiente y no tener que estar buscando en bibliotecas gigantes, sino que tener un acceso rápido a la información y en forma ordenada y en forma eficiente. Después, el otro aporte fue el mismo, el surgimiento de los procesadores de texto y las planillas, que fueron mejorando la forma de trabajar del abogado, ¿no? Nosotros en Informática 1 aprendemos ofimática, aprendemos qué es el hardware, el software, y empezamos a ver algunas herramientas como un procesador de texto, una planilla de cálculo, y opcionalmente nosotros enseñamos en Informática 1 PowerPoint. Si se llegaba, se enseñaba. O sea, programas de presentación. Todo esto son herramientas que pertenecen al ámbito de la ofimática o y de específicamente a la informática jurídica de gestión sería. La parte cuando nosotros usamos la informática o algún programa específico, por ejemplo el Sdoctor, el LegDraw, que sirven para organizar la tarea del estudio jurídico, ¿tá? Y para poder y usar esa herramienta para el trabajo del abogado, ¿tá? Bueno, en ese caso es de gestión. Y también se puede ver del lado de los juzgados todos los sistemas que se desarrollan para el manejo de los juzgados y de la parte administrativa de la justicia. Todo eso se refiere a la informática jurídica de gestión. Se puede ver de los dos lados, del lado del Estado, del lado del estudio jurídico del abogado en sí como independiente, digamos. Entonces, la documental sería todo lo que es búsqueda de información, de fallo, o sea, todo lo que se puede organizar como bibliotecas y de fácil acceso, digamos, a través de una computadora y base de datos. Y la de gestión es todas las herramientas que usamos para el trabajo de la justicia, digamos, y del abogado. ¿Tá? Después tenemos otras clasificaciones, que ahora le puedo mostrar alguna. A ver, por acá creo que tengo algunos. Esta es una clasificación de la informática jurídica, ya le comparto. A ver, ¿dónde está el compartir acá? Acá podríamos ver una clasificación de la informática jurídica. Tenemos la documental, que era la que estábamos hablando recién, la de gestión y la decisional, ¿tá? Hay autores que dividen también en la informática jurídica notarial, y también subdividen estas categorías. Con estas tres para mí está bien para la clasificación y lo voy a subir así en el apunte. Entonces, acá tenemos en qué consiste cada una y cómo se divide. Esto lo van a investigar ahora dentro del trabajo. Me van a detallar bien las distintas clasificaciones de esta
informática jurídica. Entonces, eso sería la clasificación. Bueno, a ver, creo que tengo otros. Esto es la clasificación del derecho informático, ¿eh? Tenemos, ya eso se refiere a la, cómo se, estas leyes aplicadas a la informática, cómo la podríamos subdividir según las ramas del derecho, ¿eh? Informática legislativa, informática bancaria, ¿eh? Informática administrativa, informática médica, ¿eh? Informática internacional, informática educativa, ¿eh? Y informática jurídica o jurismática también es llamada de esa forma, ¿eh? Bueno, estos serían una clasificación del derecho informático. Fíjense que son de acuerdo a qué legislación, a qué apunta, ¿no? Y estos serían los antecedentes del derecho informático que podríamos dividirlo en informática jurídica, que es la clasificación que vimos recién, y el derecho de la informática, que es la parte de legislación. ¿Tá? Bueno, estas serían las clasificaciones que podríamos mencionar. Vamos a abrir el trabajo. A ver el trabajo. Acá está el trabajo número 1. 2020, voy a compartir esto. Esperen un segundo, que esto no está compartido. Voy a compartir. Ahí está compartido. ¿Lo ven? Al trabajo. Bueno, Sí, acá tienen profe. preguntas. Fíjense que las preguntas que yo puse son: ¿cómo se clasifica el derecho informático? Ahí yo le mostré. ¿Qué es la informática jurídica documental? Acá yo quiero que me hagan un pequeño resumen, que investiguen algo de esto, ¿no? La informática jurídica en general, bueno, esto tenía que subir, este tendría que estar antes que informática, porque esta informática jurídica se divide en esta, ¿no? Entonces, me quedó mal el orden acá de estas dos preguntas. Informática jurídica de gestión, que era lo que habíamos visto acá, ¿se acuerdan? Acá en esto que yo le mostré recién, ¿eh? La informática jurídica sería documental, de gestión y decisional. Bueno, la notarial, la registral, ¿eh? Y la decisoria o decisional. ¿Tá? Dentro de la decisoria se habla de sistema experto. Entonces, yo le pregunto qué son los sistemas expertos. Entonces, esto es lo que tienen que investigar. Empiecen a hacer el trabajo y me preguntan si tienen alguna duda. Acá está el tema de lo que vimos ayer, Científico Industria Argentina, el tema de regulación de Internet, donde le he pedido memoria las palabras clave, ¿eh? Y que realice un pequeño resumen o informe sobre este tema también, ¿eh? Investigué los siguientes normativas, SOPA, PIPA y ACTA, que es lo que habíamos visto ayer. ¿Eh? Y bueno, el tema de red profunda, yo le había preparado el video ahora que no lo estoy encontrando. Yo lo tenía subido en el aula vieja, pero no lo estoy encontrando, no sé por qué, o lo tenía con otro nombre. Lo estaba investigando hace un ratito, por eso por ahí me demoré en conectarme, no me di cuenta la hora. Y a esto se refiere, la red profunda y su característica se refiere a la parte de la internet que no está en los buscadores, ¿eh? También llamada red Tor, porque se usa buscadores especiales para entrar ahí. Y que es en realidad la red que no está controlada, digamos, que no se puede saber, hacer un seguimiento de quién es el autor de la página, digamos, pues está por los protocolos que utiliza. Entonces acá se usa para espionaje, para hacer, por ejemplo, los periodistas utilizan para que los gobiernos no puedan parar sus publicaciones, o los gobiernos también utilizan para el ámbito militar esta red profunda. También utilizan mucho la delincuencia, esto porque ya que tiene, ¿cómo se llama? No puede ser controlada, entonces se utiliza por el tema de confidencialidad de los datos, se utiliza esta red. ¿Ah? Que es una parte de la internet. Después vamos a hablar un poquito
Si encuentro el videito, vamos a ver un poquito de lo que es la red profunda. Y esto es el vínculo para el siguiente trabajo práctico, vamos a ver el mes que viene, que es todo lo que es delito informático. Y vamos a empezar a ver todo lo que es protección de datos personales, delito informático, todas las leyes de delito informático, y vamos a empezar a ver la parte de legislación, o sea, lo que es derecho informático, vamos a ver ahí. ¿Tá? Más profundizado, acá vamos a ver generalidades y en el otro vamos a ver las leyes. ¿Tá? Para el trabajo práctico vamos a ver Profe. Algún... Sí. Nos pide que expliquemos el origen y la clasificación y evolución del derecho informático en respecto a la utilización del término derecho informático, como fue pasando por los distintos estadios hasta la actualidad en nuestra legislación. Claro, eso sería. Y hay un material subido sobre esto. Un PDF. Todo el tema, dice Roman 14, no es muy bien. Sí, o sea, yo para como soy medio chicato para poder leer bien. La idea era que cuando esté impreso se pueda leer, ¿no? Claro. Por eso nomás. Yo por el ¿profe? Problema de visión para leer tranquilo cuando lo tengo en papel. Profe. Sí. Dentro de las preguntas teóricas. Sí. Donde dice investigue el impacto de las TICs en el derecho societario, tributario y bancario, abajo sí. Dice tener en cuenta los videos tratados en clases. ¿Esa es una sola consigna, profe, o son distintas? No, una sola consigna. Ajá, al igual que el tercero sería que dice realice un informe utilizando las palabras claves analizadas en clase. Claro, en realidad de los videos sería, las palabras clave de los videos. Perfecto. Profe, cuando indica el derecho societario, tributario y bancario, ¿es de modo indicativo o específicamente en esas áreas? No, indicativo. Bien. O sea, ¿cómo afecta el derecho a esas áreas? Fíjense que acá en los cuadritos, esto, que yo le voy a subir también esta imagen de clasificación. Fíjense, este, por ejemplo, el derecho informático muestra algunas áreas donde se aplica legislación a problemas que trajo las nuevas tecnologías, ¿tá? O normativas que se aplicaron para las nuevas tecnologías. Sí, profe, gracias. ¿Está? Y vamos a entrar al aula, a ver si me llegó a subir todos los PDF que estaba subiendo hace un rato. Porque se me cortó también cuando estaba... A ver, acá está. Mes 1. Acá donde es material de cátedra, está subido bastante material. Por acá estaba... A ver dónde está... Incidencia de las nuevas tecnologías en el sistema penal. Es una parte de lo que vos preguntaste hace un rato. Después, más abajo tenía... ¿dónde está? Acá en Derecho Informático tenés también sobre eso. De acá podés sacar. Esto es un libro. Profe, disculpe, no se ve. Ah, ¿no lo están viendo? A ver. Ahora a ver. El aula estoy mostrando. Ahora sí, profe. Bueno, acá entre estos PDF tienen parte del material. Veo que no me subió todo todavía. Está subiendo. Esto es derecho informático. Acá tenés parte. Acá tenés... A ver... Evolución de Internet como medio de comunicación. Esta es la parte de evolución que estaban hablando. Por acá está, a ver, incidencia de la nueva tecnología en el sistema penal, es otro. Este también, impacto de las tecnologías en la información y comunicación, también es otra parte donde pueden sacar parte
de material para esa pregunta, pero lo otro se ve que no me terminó de subir. Le voy a mostrar que yo tengo material que le tengo que subir, que están acá. Lo que pasa es que me sacan tiempo con el tema este que me cambiaron el aula. Cualquier cantidad de material yo tenía subido en el aula vieja. A ver un poquito. Acá tenemos uno. Este es Evolución histórica del derecho informático. Esta no estaba subida en el. Me voy a tener que ponerme a ver qué estaba subido y qué no. A ver. No, acá no está. Bueno, me voy a fijar a ver qué material tengo para subirle. Le subo un poquito ahora. A ver, tengo cualquier cantidad sobre esto. A ver, todo derecho informático. ¿Dónde está derecho informático? Derecho informático. Acá abajo estaba. Este es uno. Este, a ver, ya le subo. Un segundo. Y a ver si lo puedo editar a esto y ya le subo. ¿Dónde está editar? Ahí le voy a subir. Ahí hay uno. Y sigo subiendo el resto del material. Este le puede servir. Debe estar suelto lo otro. Tengo que buscar el material, porque yo acá lo tengo mezclado y en el aula lo tenía bien. Tengo que descargar del aula vieja y subirlo acá, a este. Bueno, voy a subir ese. Este libro. Ahí le subí.
un poco más de material y voy a buscar el resto que lo debo tener por acá. A ver un poquito si no lo tengo. Aula vieja no dice. No. Uso internet en el derecho. Ya tengo más. La clasificación. No puse. Bueno, ahí tienen un poquito más de material subido. Pueden empezar a sacar de ahí. Vamos a hacer eso y vamos a empezar a responder las preguntas. Entonces, si tienen alguna duda, me preguntan. Profe, Sí. el punto uno es elaboración propia, porque dice relaciones los conceptos de información y comunicación. Y yo vi Sí. un material que había de información y el conocimiento, o sea, la relación entre información y conocimiento, pero acá pide la relación entre información y comunicación. Sí, es todo eso. Es conocimiento, comunicación, se refiere a las nuevas tecnologías de la comunicación. Cómo revolucionó todo. Ahí tenés la sociedad del conocimiento y todo eso. Es la introducción al video ese que habíamos visto de la BBC. O sea, profe, que ese material nos sirve para ese punto, el que dice Sí. información y conocimiento. Sí, te sirve. Perfecto.
Profe. Sí. Buenas noches. Recién me puedo conectar y veo que están todos en silencio. No sé si hay que hacer algo o. Están trabajando en en las preguntas de referidas más que nada a lo que es informática jurídica y derecho informático. Hoy estamos avanzando, hice una pequeña explicación de toda la clasificación del derecho informático y la informática jurídica. Y le subí algo de material extra y hay fíjate que hay unas imágenes subidas en el aula, en la parte donde dice material, ya te digo cómo dice, material de cátedra, dice, ahí tenemos una imagen de donde tenemos un esquema de la clasificación. Usted tiene que armar su material con eso. Perfecto, profe, muchas gracias. Listo. Ustedes saben que en México es referente también para el área, se toma como referencia, igual que España, para la legislación argentina en muchos aspectos. Hay un profesor de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, que habla, tiene un canal de televisión donde, o sea, tiene un programa en un canal de televisión donde habla sobre derecho informático. Y le puedo mostrar una definición de Julio Telles sobre este tema. Le voy a compartir. Acá lo encontré. A ver. Vamos a ver, vamos a compartir. Mientras ustedes trabajan, yo les pongo el videito de este. A ver. Un segundo, me parece que me compartió el otro y no el que quería compartir. A ver, vamos a ver cuál es. Este es. Bueno, video y ahí compartimos. Ahora sí. Bueno, fíjense que tiene un canal de YouTube también esta persona. Se llama El Derecho Informático. El canal es de Informática Jurídica de la UNAM, la Universidad de México, y acá tenemos sobre distintos aspectos de legislación, pero siempre referido a México, ¿no? Nosotros vamos a ver todo esto, pero referido a la Argentina, la legislación argentina, y vamos a relacionarlo con Sudamérica y el resto del mundo, cómo lo toman a los mismos temas. Bueno, voy a arrancar con esto de México, con el programa de Julio Telles. ¿Qué tal? Me complace mucho estar participando en esta videocápsula de la sección Comentario Jurídico. En este caso, les hablaré brevemente sobre el derecho informático. ¿Qué es el derecho informático? Es la interrelación entre la informática y el derecho. Anteriormente se pensaba que esto era imposible de poder amalgamar. Sin embargo, en la actualidad encontramos que esta interrelación entre la informática y el derecho
ha venido cobrando una muy significativa importancia. Hablemos en primera instancia de lo que es la vertiente informática jurídica, es decir, la aplicación de la informática en el mundo del derecho. En esta informática jurídica tenemos como uno de los elementos más representativos la llamada informática jurídica documentaria, es decir, la posibilidad de recuperar todo tipo de textos jurídicos, legislativos, jurisprudenciales, doctrinarios, etcétera, a través del uso de esta tecnología informática. Actualmente se ha convertido en una herramienta muy importante para lo que es la toma de decisiones, que esa es la esencia de la informática, la toma de decisiones. En el caso de la informática jurídica de control y gestión, tenemos el uso de esta tecnología, pero ya para unos propósitos fundamentalmente de orden adjetivo y no necesariamente sustantivo. Quizás una de las manifestaciones más significativas dentro de la informática jurídica de control y gestión es la llamada ciberjusticia. En esta ciberjusticia tenemos cómo la informática permite, posibilita el realizar trámites, gestiones de orden jurídico de manera abreviada, ágil, a la distancia, sin necesidad de presencia física. Y tenemos ejemplos muy significativos, como es el caso del Tribunal Virtual en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que es pionero en cuanto al uso de estas tecnologías vis-a-vis la impartición de justicia. Tenemos también el caso del expediente electrónico en el Poder Judicial del Estado de Querétaro, y de manera más reciente, y habrá que dar un tiempo razonable, no demasiado, para ver si el llamado juicio en línea del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa justifica la enorme inversión, la enorme expectativa que esto ha engendrado. Nos parece que el uso de este tipo de tecnologías tiende a incrementarse en distintos ámbitos a nivel no solo jurisdiccional, sino no jurisdiccional, y pensamos que puede consolidar uno de los elementos más significativos dentro de lo que es el derecho, que es la justicia. Por otro lado, tenemos el derecho de la informática, es decir, la regulación jurídica de la informática. Generalmente las personas piensan que estas tecnologías solo engendran usos positivos, pero no se detienen a pensar que puede propiciar de algún modo el trastocamiento de los derechos de las personas. Por eso es conveniente recurrir a esta regulación jurídica de informática en cuanto no se convierta en un fenómeno que vaya más allá de la tecnología, de la cuestión económica, etcétera, y que pueda transgredir los derechos de las personas. Pero también la legislación en materia informática puede impulsar o motivar el buen uso de la informática. La regulación jurídica de lo que sería la sociedad de la información. Esta nueva sociedad que emerge a la luz precisamente del uso de estas tecnologías y que ha dado pauta a lo que se conoce como gobernanza en Internet. Esta gobernanza en Internet, en suma, nos refiere no solo a las políticas fundamentalmente públicas que tengan que emitirse respecto al buen uso de esas tecnologías fundamentalmente informáticas, sino también lo que concierne a la regulación jurídica o a la legislación de este fenómeno informático. ¿Cuáles son algunos de los principales rubros que actualmente son objeto de regulación por parte del derecho? Hablemos en primera instancia de Internet y las redes sociales. Se habla mucho de la necesidad de regular Internet y las redes sociales. Sin embargo, en este momento prevalece mucho lo que se llama la autorregulación. Es decir, que los propios usuarios, los prestadores del servicio, los ISPs de Internet, marcan las pautas respecto al uso de este tipo de tecnologías. Quiero mencionar que en el dado caso
que se llegara a regular Internet y las redes sociales, habría que ser muy cautelosos con un elemento que ha sido sumamente emblemático en estas vertientes, como es la libertad de expresión. Y por el otro lado, habría que considerar que de nada sirve tener una regulación jurídica nacional, por más adecuada que ésta sea y por mejor autoridad, en su caso, vaya a ejecutarla, si no tenemos un orden jurídico internacional. Es decir, estas tecnologías nuevas que conocemos en la actualidad se manifiestan con un carácter fundamentalmente transnacional. Sería adecuado que pudiéramos llegar a un consenso a los distintos países interesados para poder eventualmente regular el uso de este tipo de tecnología. No tengo mucho tiempo para comentarlo, pero también es casi un hecho que en esta legislatura que recién inició sus labores a nivel federal, la 62ª, vaya a pretender impulsar a Internet como un derecho fundamental. No nos extrañe que pudiera ya verse contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un derecho fundamental, y al ser en principio una materia concurrente quizás en otras constituciones estatales. Tenemos también el tema de la protección de datos personales, y en ese sentido el artículo 6º constitucional y el 73, fracción 29ª, letra O, nos dan pauta precisamente a lo que es este tema de la protección de datos personales y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Datos Particulares y su reglamento. El IFAI tiene en ese sentido una responsabilidad muy significativa, ya lo tenía en materia de transparencia y la información, acaba de cumplir 10 años precisamente en esos rubros, y tendrá que ser muy cuidadoso en cuanto a la aplicación adecuada de estos ordenamientos. También tenemos otro tema muy significativo, como es el de los delitos informáticos. Es un tema que también se ha venido regulando tanto a nivel federal, en el Código Penal correspondiente, como a nivel estatal. Tenemos algunas figuras muy interesantes, muy significativas. Quizás una de las más recientes es la llamada usurpación de identidad, y esto da cuenta a la necesidad de poder considerar tipos penales para sancionar o castigar con rigor el uso inadecuado de este tipo de tecnologías y que engendren menoscabo a los derechos de las personas en el orden patrimonial, en el honor y en otros planos que también se está manifestando esta tecnología. Por otro lado, también tenemos lo que es el valor probatorio de los documentos electrónicos. Es decir, cada vez con más frecuencia se presentan ante los distintos órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales elementos derivados de la tecnología como medios de prueba. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, los jueces y magistrados no tienen los elementos idóneos para poder, en su caso, valorar, sopesar este tipo de nuevos elementos, por lo que es conveniente dar pauta precisamente a reglas muy claras respecto a la valoración de estos documentos electrónicos. Tenemos otros temas emergentes, y dado que esta cápsula es muy breve, simplemente los enunciaré: el comercio electrónico, la regulación del spam, los contratos electrónicos, la protección de los programas de computación, los identificadores de radiofrecuencia, lo que es la videovigilancia, lo que es la biometría, que son precisamente una serie de temáticas muy interesantes derivadas fundamentalmente de la tecnología y en su caso también de la ciencia, y que el derecho deberá estar muy atento, porque de hecho, como sabemos, debe ser dinámico, cambiante, no puede ser estático y tiene que ofrecer soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Espero les haya complacido esta participación, este comentario jurídico, y ojalá y tengamos oportunidad de entrar nuevamente en sintonía. Muchas gracias.
Bueno. Bueno, chicos, ¿qué les pareció el videito que les pasé? Fíjense que además de lo que estuvimos hablando recién, lo explicaron desde el punto de vista de México y cómo se está aplicando la informática documental, la informática decisional y la telemática también aplicada al derecho en México. Esto es del 2002, así que se imaginan que avanzaron mucho más ellos en el tema de la informatización de la justicia. Estos materiales yo les voy a subir después como video para que ustedes lo tengan y puedan acceder cuando quieran. Voy a ir subiendo a poquito. Bueno, en cuanto a los temas, a ver, acá le voy a compartir de vuelta el documento de el Word. A ver. Bueno, ahí está compartido el Word y este es el temario que tiene que desarrollarnos en la investigación. Estos temas, la mayoría se hablaron, me faltó lo que es la red profunda y la característica. Después, el resto de los temas ya se habló. Esto de, ¿qué es la red profunda? La red profunda, la internet no termina en lo que nosotros encontramos en los buscadores, ¿no? Hay muchos sitios que no están catalogados en los buscadores y se utilizan otros medios de acceso para acceder a dichos sitios. Por ejemplo, si sabemos la dirección de IP, podemos acceder directamente o hay buscadores específicos que son para que buscan en esta red profunda. Uno de ellos es la red Tor, el buscador Tor. Yo no recomiendo a gente que tenga poca experiencia en seguridad informática que se instale el navegador Tor porque es muy probable que te infecten la máquina y que tomen el control de la máquina. Así que es peligroso utilizar esta tecnología, digamos, si no sabes de informática. Bueno, tengo el video, así que lo voy a encontrar. ¿Cómo se llamaba ese? La red Acción se llama el video en internet que habla sobre el tema. Así que ya lo busco. Un segundo. Sí. Acá lo encontré, me acordé cómo se llamaba el video, por eso me... Muy buena memoria. Bueno, y ya lo comparto. A ver, vamos, compartir movimiento y video, optimizar para video, está. Compartir. Fíjense, chicos, dejen un ratito lo que están haciendo y miren esto. Que se trata de toda la parte de. Es una introducción a lo que es delito informático y lo que es la red profunda, lo que es los peligros de la Internet o cómo se accede a la Internet que no está abierta para el usuario común, digamos. Ahí le pongo. ¿Me escuchan? Por la duda, les pregunto. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Me avisan si escuchan el video ahora, lo largo y me avisan si escuchan. Sí o no, no me dicen. Profe. Hoy en la redacción nos sumergiremos en las profundidades de Internet, la Deep Web. Esto es un video, un documental que
que generó un canal virtual de España en octubre de 2018. El programa se llama La Red Acción. O sea, es un juego de palabras que se puede leer como una redacción de alguna revista, pero es La Red Acción. Web para nosotros es todo aquello que no vas a encontrar en los buscadores tradicionales. Donde el cibercrimen se mueve por redes como Tor con total anonimato. La Red Tor es un nicho de pedófilos para compartir todo tipo de materiales, de fotos y vídeos de material con abusos y explotación sexual infantil. Conoceremos en qué lugar remoto de la red se esconden los pedófilos, los traficantes de armas y los narcotraficantes más peligrosos. La gente que hace esto lo hace de forma profesional para ganar dinero. Son mafias. Por eso se esconden detrás de redes Tor. En estas webs lo que más se vende son los clásicos. Cocaína, heroína, éxtasis. Yo creo que es una de las líneas futuras del tráfico de drogas en los próximos años y esto probablemente lo va a cambiar todo, ¿no? Veremos cómo un diputado del PP acaba su prometedora carrera política por culpa de la Deep Web. Voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid. Y cómo rompe su silencio para nosotros, para la redacción. No es fácil que hables tú, ¿eh? La verdad es que he estado todo este tiempo en el que he tenido que enfrentar este problema sin hablar absolutamente con nadie. Yo creo que era lo que tenía que hacer. Por culpa de unos correos electrónicos imposibles de rastrear, está acusado de chantajear al expresidente de Caja Navarra. Yo estaba en el Congreso de los Diputados, además como secretario de la mesa, y de la noche a la mañana me veo, pues bueno, detenido por la Guardia Civil y en una situación, pues lógicamente, complicadísima. Y también comprobaremos cómo la Deep Web sirve para el envío de información confidencial. Es decir, es una estructura parecida a la que tiene WikiLeaks, que permite que la información viaje sin revelar la identidad ni el origen de la comunicación. Al final vendrá a la mesa de la redacción el fiscal de delitos informáticos, Jorge Bermúdez. Lo que le puedo decir es que la red Tor, con los mecanismos legales que nosotros disponemos en este país, no puede ser investigada. Perdonadme, me ha llegado al blog una cosa de la Deep Web, Internet profunda. ¿Sabéis algo de esto? Es lo mismo que la Internet invisible, lo de la Red Tor. Exactamente. Invisible. Qué listo eres. ¿Cómo se nota la diferencia de edad, Dios mío, de mi vida? Sé que es para navegar por la red invisible. La Red Tor es una herramienta que sirve para que no te puedan rastrear la IP del ordenador, para que seas totalmente anónimo. Utilizaban periodistas y activistas políticos para proteger sus comunicaciones, pero yo no me he metido, no sé mucho más porque es fácil que te infecten el ordenador. ¿Ah, sí? Yo lo que he oído es que precisamente como es anónima, como nadie te puede localizar, lo están utilizando ahora también muchos delincuentes para montarse sus negocios en la red oscura, sí. ¿Os acordáis del caso de Santiago Cervera? Sí, claro, Santiago Cervera del PP. De Navarra, ¿no? Es un diputado del PP de Navarra que fue acusado de chantajear al presidente de Caja Navarra. El caso está todavía sin esclarecer porque los correos que al parecer presuntamente enviaba estaban mandados a través de la red Tor. Anda, qué bueno. O sea que es un tema que a lo mejor podemos tocar. Es un tema clarísimo, ¿no? Así que en mi blog la propuesta era buena. Bueno, para empezar, me gustaría, no sé si estaréis de acuerdo, con entrevistar al propio diputado. Sí, sí, hay que intentarlo, seguro. Hablar con él. Antes podemos ir a ver a un experto, ¿no? Deberíamos antes ponernos un poquito más... Sí, más. El hacker, el del gorrito. Ah, que sí. Es uno de los mejores hackers del mundo. Sí, además ese tío es muy didáctico, es muy bueno. Pues adelante, vamos. ¿Por qué no le llamas y que nos explique? Yo me puedo volver loca, pero bueno, que nos lo explique. Que sí, además te lo va a explicar muy bien, seguro. Para mí esto es como si dijéramos hacer un máster. Venga, pues ponte con ello. A Chema Alonso en la red se le conoce como Maligno. Es experto en seguridad informática y uno de los mejores hackers a nivel mundial. ¡Socorro, Chema! Bueno, una vez más. A ver, ¿qué pasa? Cuéntame. Quiero ¿qué hablar de la Deep
de la deep web, de la internet profunda, de todo eso, ¿verdad? Yo te lo explico, te enseño cómo funciona y te enseño cosas. Vamos por aquí. Escucha, será nuestro guía en este reportaje. Cuéntame qué es la deep web. La deep web, cuéntanoslo para ver si lo entendemos. Para que la gente entienda la deep web para nosotros es todo aquello que no vas a encontrar en los buscadores tradicionales ni en los puntos de conexión habituales en internet. Es decir, lo que no entra por Google. Básicamente lo que no entra por Google, lo que no entra por Facebook, lo que no entra por Twitter, lo que no entra por esos lugares donde todo el mundo se conecta. Y todo eso que hay por debajo es lo que se llama la Deep Web. Y muchas de las cosas que hay en internet no se pueden acceder simplemente por el navegador, por el Internet Explorer o el Google Chrome o el Firefox. No todo se puede acceder con esas herramientas, se hacen falta herramientas especiales. Y una de esas herramientas especiales para acceder a esa zona de internet es la famosa red Tor. En este gráfico de un iceberg vemos que todo lo que hay por encima de la superficie del agua es lo que utilizamos la mayoría de los usuarios. Y lo que hay sumergido son los distintos niveles de la internet profunda. ¿Tú recomendarías a la gente que navegara por la red Tor desde casa? Bueno, si lo que quieren es tener anonimato y asegurarse que no le están viendo los datos entre medias, pues sí, yo utilizo la red Tor muy a menudo. ¿Sí? Le recomendaría eso, pero también que tengan en cuenta que hay mucha gente que está intentando atacar al... Que hay mucho pirata, ¿no? Sí, hay cosas que no están en la red habitual, ¿no? Pues que hay sitios que están vendiendo pasaportes falsos, ven dinero falso, etcétera. Pues todo el mundo quiere verlo, ¿no? A ver si esto... Se lo podemos enseñar ahora a la gente. Enséñaselo. Bueno, pues pasaportes falsos. Aquí, este es... Mira, este es un pasaporte inglés, ¿no? Este es un pasaporte inglés. Como ves, lo piden 2.500 libras o 9,694 bitcoins. Este es el símbolo de bitcoin, así como una B tachada por la mitad. Hasta moneda tenemos. Sí, la moneda bitcoin es una moneda que hoy en día está empezando a ser muy, muy popular. La puedes utilizar para comprar café en sitios y tenemos hasta cajeros donde puedes sacar bitcoins en la calle, ¿no? Y, bueno, este es un foro de la red Tor. Es muy famoso porque es en castellano. Por ejemplo, aquí esta se dedica a comprar tarjeta de crédito con nada, solo gente con J seria. ¿Puedes comprar aquí la carta verde para poder trabajar en América? La green card, pues no lo he visto, pero seguro que sí. Ah, mira, sí, este no. Aquí este te dan para ser el... Ciudadano. Sí, la ciudadanía, ¿no? Y te dan el pasaporte americano, la licencia, el certificado de nacimiento. Y aquí tienes, pues por ejemplo, este dice que es tu proveedor de armas en Europa, ¿no? Pues mira, bueno, pues hay una Walther PPK calibre 765 y vale, como ves, el precio nos lo dan siempre en euros y su equivalente en bitcoins. En bitcoins, ¿no? Y aquí tenemos servidores que están en la red Tor que se dedican al tráfico de a la venta de drogas. Por la red Tor navegan todo tipo de delincuentes, algunos de ellos estafadores, que pueden hacerse con el control de tu ordenador. Las estafas van cambiando, hay otra estafa que se ha puesto muy de moda que es el Creepware. Y el Creepware es un programita que lo que hace es se mete dentro de tu ordenador, te enciende la webcam y te graba. Y te graba sin que tú lo sepas. Verás que nosotros solemos llevar la webcam tapada. Este que ves aquí, este programa, es un panel de control de una red de ordenadores infectados. Y esto es la webcam de gente en su casa, ¿no? Que sin saberlo... Ellos no lo saben. Ellos no lo saben. No, les están grabando en la webcam. ¿Pero por qué se inventa? ¿Qué necesidad había? En concreto, la red Tor nace como con un objetivo muy bonito, que es el de proteger a las personas que están siendo investigadas, controladas en países donde hay un control de Internet. Al final, lo que le permite la red Tor a cualquier persona es anonimato y privacidad. Y eso puede ser utilizado pues para gente que quiera pues vender drogas o cometer delitos o dedicarse a la pederastia, a la pedofilia, etcétera. Que por desgracia es lo que suele llegar al gran público, ¿no? Pero hay otra parte, como bien dicho al principio, que tiene unos usos muy positivos, ¿no? Ayuda a países a salir adelante, ayuda a gente a que no les asesinaran, etcétera, periodistas para poder escribir libremente. Pero claro, echa la ley, echa la trampa o echa la herramienta, llegan los que la utilizan. Con mal uso. Eso es. De pronto, cuando hay un caso conocido. Sí, como el de Santiago Cervera aquí en España. Exacto. Uh-huh. Cuéntame, tú bueno, has escrito sobre ese caso. Sí, en el caso de Santiago Cervera, a mí me llamó la atención porque se aparecían unos correos electrónicos de Tor Mail, de un servidor de la red Tor, ¿no?
buenas tardes a todos. Un diputado del PP pillado cuando recogía en la calle un sobre que supuestamente contenía 25.000 euros. Es Santiago Cervera, hasta hoy diputado del Partido Popular en el Congreso. Ha renunciado a su escaño tras haber sido pillado in flagranti por la Guardia Civil. El presidente de Caja Navarra denunció que le habían pedido 25.000 euros a cambio de no revelar actividades irregulares en la entidad. Después de dejar el sobre en la muralla, los agentes esperaron para ver quién acudía a recogerlo. El que apareció fue Santiago Cervera, diputado navarro del Partido Popular. Que voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid. Es un caso bien extraño este. Es un auténtico misterio sin resolver, la verdad. Es un caso que estalló a finales del 2012 y todavía lleva, ahora mismo está pendiente de juicio después de 2 años. Y él, desde que pasó la historia, no ha hablado en los medios de comunicación. Pero, ¿sí, nosotros no podríamos conseguir una entrevista con este tío después de 2 años estando callado? Hay que intentarlo porque yo creo que es quien puede contestar a todos los interrogantes que hay en el caso. Hay que intentarlo por de todas, vamos. Viajamos a Pamplona para poner luz a una historia para muchos desconocida. Un caso lleno de oscuros secretos entre políticos y banqueros en las profundidades de la Deep Web. Hola, Santiago. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, lo primero. Bueno, en fin. Porque no es fácil que hables tú, ¿eh? La verdad es que he estado todo este tiempo en el que he tenido que enfrentar este problema sin hablar absolutamente con nadie. Yo creo que era lo que tenía que hacer. ¿Con nadie? Con nadie de los medios de comunicación. Porque creo que lo que tenía que hacer era retirarme a ejecutar esta defensa. ¿Y por qué me has escogido a mí? Bueno, porque yo creo que hicisteis un planteamiento sobre el caso, que creo que es el que a mí también me interesa, ¿no? Saber lo que es Tor, entender lo que es Tor y saber el peligro que significa eso. Bueno, pues venga, vamos a hablar un poquito. Todo lo que rodea el caso Cervera es muy misterioso, pero hay un periodista de Pamplona que lo conoce muy de cerca y nos puede dar algunas pistas. El escenario será la vuelta del castillo, el lugar donde se producían la mayoría de los fusilamientos del año 36. Pamplona, entonces una ciudad pequeña de 40.000 habitantes y fueron asesinadas más de 300 personas, entre ellas 7 concejales. Hola, Javier. Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Tú eres uno de los periodistas, si no el periodista de Pamplona, que más de cerca ha seguido el llamado caso Cervera. Compañero, ¿has conseguido entender el caso Cervera? Bueno, el caso Cervera es posiblemente el caso más extraño que podamos tener actualmente en los juzgados españoles, porque hablamos de un asunto que mezcla distintos factores. El primero, el factor tecnológico. Aquí lo importante, la clave del asunto es saber quién mandó esos correos. Y luego toca otro pilar que es importante, otros dos pilares, que son el mundo financiero con el tema de la caja y el mundo político con el tema de el personaje de Santiago Cervera. Era uno de los primeros números en la lista de Madrid por el PP. Los anteriores a él son todos ministros. Santiago Cervera había denunciado públicamente en varias ocasiones las actividades de Caja Navarra. Un buen día recibe un correo electrónico de un desconocido que le asegura que tiene una información muy valiosa sobre la entidad y que la puede encontrar en una rendija de la muralla de Pamplona. Este hombre recibe un email que llega por una manera que es imposible de rastrear, que es la red Tor. En ese mensaje a él le ofrecen una información sobre Caja Navarra que a él le tienta, o sea, le tienta. El correo de que llega de la rector se la ofrece teóricamente un antiguo empleado de la caja que tiene datos muy importantes sobre lo que estaba ocurriendo allá. A su vez, el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiaín, recibe otro correo anónimo amenazándole con revelar las actividades ilegales de su entidad si no deposita 25.000 euros en la misma rendija de la muralla de Pamplona. Le dicen que tiene que colocar 25.000 euros en esa rendija a cambio de que no se revele una información en torno a que su hijo factura a Caja Navarra, que es la caja que él preside, factura, bueno, pues una cantidad importante de dinero, además también pues realizando, entre otras cosas, operaciones de desahucios.
En ambos correos se daban unas instrucciones muy claras a Santiago Cervera para que recogiera el sobre y a José Antonio Asiaín para que dejara el dinero. Se toma el ascensor público que se encuentra frente a la entrada del club de natación y se sube hasta el fortín de San Bartolomé. Al salir del ascensor, se cruza por una pasarela. A la izquierda, se ve el muro del fortín que mira hacia Chantrea. En ese mismo muro hay dos rendijas verticales prácticamente a ras de hierba. La que está a la derecha es la más profunda, y frente a ella hay un foco en el suelo. En esa rendija se debe introducir el sobre. Entonces, así lo denuncia a Guardia Civil monta un dispositivo, coloca un sobre que es un señuelo, y detiene la mañana del 9 de diciembre al diputado Santiago Cervera recogiendo ese sobre. Santiago Cervera no pudo resistir la tentación y fue a recibir esa información y se topó con la Guardia Civil. Le costó su carrera política y ahora el juez tiene que decidir si algo más. ¿De qué te acusaban? Bueno, me acusaban de haber amenazado a una persona con la finalidad de obtener un dinero. Es decir, lo que podríamos coloquialmente llamar como chantaje. Un chantaje. Cuando tú recibes un mail en el que te indican que hay una serie de datos que puedes obtener en una parte de Pamplona, uh-huh, donde yo estuve ayer y donde hice el recorrido de ese agujero en la muralla y todo eso, por cierto, tú no has querido nunca más ir. No he vuelto ni voy a volver. En cierto modo es casi como si fuera una tumba en la que estoy. Yo estaba en el Congreso de los Diputados, además como secretario de la mesa, y de la noche a la mañana me veo detenido por la Guardia Civil. Y en una situación, pues lógicamente, complicadísima. ¿Tú no necesitabas pasta? No. ¿Ganabas 6.000 euros como diputado? Sí, algo más de 6.000 euros, porque estaba en la mesa y hay una serie de complementos, ¿no? Entonces, yo no tenía hipoteca, no tengo hijos, es decir, y desde luego yo no tenía ninguna necesidad de pedirle a nadie 25.000 euros, ni de manera legal ni de manera ilegal. Tú estabas denunciando Caja Navarra, uh-huh, desde hacía mucho tiempo. Entonces, ¿qué esperabas? ¿Datos muy importantes? Sí, unas semanas antes de que a mí me ofrecieran esta información, en Navarra hubo un caso donde se filtraron unos correos electrónicos de la entidad que le costaron el puesto a un consejero del gobierno de Navarra que antes había trabajado en esa entidad, en Caja Navarra. Se vio que había hecho unas operaciones en principio irregulares y le costó el puesto de consejero. Y como consecuencia de eso, al final yo caigo en esta trampa, sí que reconozco que fruto de una obsesión que yo tenía por este tema. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente Santiago Cervera, él critica mucho la gestión de la Caja y lo hace enfrentándose con gente de su entorno, de su partido. Es decir, que tú te generaste enemigos en esa bueno, historia. Sin duda. Y para ti es lo que explica el chantaje al que te ves sometido. Bueno, yo incluso me generé enemigos dentro de mi propio partido. Yo cuando estaba aquí de presidente del Partido Popular de Navarra, dentro de la ejecutiva me decían, no te metas en esto, déjalos en paz, es que la institución es algo muy querido en Navarra, no tenemos que criticar nada. Yo digo, pero bueno, ¿cómo no vamos a criticar? Lo que estamos criticando es lo que se está haciendo mal, con lo cual no te quiero contar lo que se escuchaba fuera de ese entorno. ¿Y aquí qué piensan de él? ¿Que es responsable o inocente? ¿Culpable o inocente? Vamos a ver, en general la sensación que hay es de bastante extrañeza con el tema. Así que, en cierto modo, hay una corriente mayoritaria que cree en la trampa. Y hay otra gente que también, en cierto modo, no descarta que Santiago Cervera fuese el artífice de todo el lío, ¿no? Es decir, hay mucha gente de su antiguo partido que le dice abiertamente que cree que ha sido él. Hay cosas que me mosquean mucho. Y ahí tienes la sensación de que él todavía no ha contado todo lo que sabe. ¿Qué es lo que más te mosquea? Porque fue. ¿Y Teresa te contesta que porque su padre? Sí, por la curiosidad, porque pasaba por allá, porque no sé qué. Pero yo creo que se queda algo. Se queda algo. Porque si no, es decir... Si no es que es tonto. Claro. Y que no fueras acompañado ni que se lo dijeras a nadie. Cualquiera que me conoce, incluso esto lo han dicho delante del juez,
pues sabe que yo soy, bueno, pues una persona relativamente individualista. Yo también he dicho muchas veces que si a mí me ofrecen esta información en la tapia del campo de fútbol de Osasuna, que está a 3 kilómetros de aquí, evidentemente no voy a por esa información. Pero cuando a mí me ponen la información en un sitio tan cercano a mis recorridos habituales, significa que alguien conoce mis recorridos habituales. Hay cosas muy curiosas en torno a este asunto también. Por ejemplo, se dispuso, cuando se creó el operativo por la Guardia Civil, un sistema de cámaras para que pudieran registrar qué es lo que ocurría. Y luego nos encontramos con que esas cámaras estaban estropeadas o no habían podido grabar el momento de la detención o los momentos anteriores. Desgraciadamente, barra curiosamente, pues las grabaciones de esos días no están. El problema es que pues no podemos certificar que Santiago Cervera pasó las veces que dice que pasó. Él dice que, creo que recordar, que fueron 3 veces y que utilizaba habitualmente esa ruta en los días que estaba por Pamplona, porque estaba yendo a ver a su padre, que estaba enfermo, y que en principio pues le pillaba de paso. Yo había ido por la noche, o sea, porque como dormía al lado prácticamente, pues yo la noche anterior había llegado a Pamplona en avión y había pasado por el sitio. Pero mi detención fue a las 10 menos 10 de la mañana del día 9 de diciembre del año 2012. Y se produce después de que yo recojo un sobre y que formaba parte de un operativo de la Guardia Civil. Por cierto, un operativo apabullante de la Unidad de Información, que es una unidad absolutamente especializada de la Guardia Civil. Uno de ellos incluso llegó a exhibir su arma reglamentaria y ese operativo llevaba ahí por lo menos 48 horas. Y al final, bueno, pues yo soy detenido y conducido a la comandancia de la Guardia Civil. ¿Detenido y esposado? Sí, me pusieron los grilletes porque es reglamentario y en mi caso desde luego lo hicieron. Lo que dicen también es que tu reacción en ese momento no te da crédito. Es algo que no entiendo, ¿no? Porque, es decir, ¿cómo es la reacción estándar? Yo era una persona conocida y yo tenía miedo, sinceramente te lo digo, de que hicieran una fotografía y al final esa fotografía fuera la portada de un periódico de la mañana siguiente. Si yo hubiera sido el responsable de un chantaje, sí, yo evidentemente hubiera tenido más o menos un plan de contingencia y hubiera sabido a qué abogado llamar y hubiera llevado el email en mi bolsillo y a lo mejor les hubiera dicho: señores, ustedes no me pueden detener porque yo soy diputado. Nada de eso ocurrió. El juez no lo tiene tan claro. Ya, muchas veces se habla del tema del aforamiento, ¿no? De si los políticos... Yo no voy a criticar al juez instructor, pero sí digo que es el juez de mi pueblo, de Pamplona. Yo me pongo a su disposición dimitiendo. Al final lo que ha hecho el juez es una instrucción larguísima y al final indicios fehacientes no ha podido presentar absolutamente ninguno. Claro, ¿de dónde llegaría ese email? ¿De qué parte del mundo partió? Bueno, no se sabe siquiera desde qué lugar se emitió. Los dos están mandados por sistemas distintos, pero ambos sistemas permiten un envío anónimo. Uno de ellos se envía desde un servidor radicado en Hong Kong, que no se ha podido rastrear, y otro a través de la red Tor, que tampoco se ha podido rastrear. Hay otro dato curioso, y es que yo pensé, ¿por qué eligen Hong Kong? Bueno, resulta que ni siquiera jurídicamente España podía pedir a Hong Kong que le diera estos datos. Pues da la sensación de que la investigación judicial y policial todavía no está a la altura de aquellas personas que cometen los delitos, que es una cosa que, bueno, pues que también debería darnos que reflexionar. Tú estabas, eras aficionado a la informática, te movías en el mundo del, de lo que es el conocimiento tecnológico. Yo, por ejemplo, no sabía lo que era una IP y tampoco sabía cómo funcionaban determinadas redes para poder enviar correos electrónicos de manera anónima. Este conocimiento técnico yo no lo tenía, pero sí es cierto que yo era una persona muy usuaria de redes y de servicios tecnológicos. La clave del caso pasa por saber quién mandó esos correos, pero ni los más expertos como Chema saben cómo rastrear los envíos desde Tor. Bueno, el caso de Santiago Cervera, hay una cosa importante que yo decía, y es que es fundamental el poder saber las horas exactas a las que se enviaron y recibieron esos correos en su buzón de Gmail, ¿no? Ese registro que queda en los servidores de cuándo se envió y se retiró. ¿Y por qué le das tanta importancia a eso? Porque eso serviría a la hora de hacer la cronología de acontecimientos, ¿no? Puedo decir claramente que cuando se mandan esos correos electrónicos yo no estaba conectado a internet y además estaba caminando por la calle. Se ha podido determinar en la investigación porque están registrados los puntos de conexión en las antenas de telefonía móvil que te dan el sistema de geolocalización. Yo tengo la sensación, Mercedes, de que a mí en este asunto me han investigado absolutamente todo. Mis cuentas corrientes, mis actividades económicas, la relación de llamadas que yo hice, se han mirado mis correos electrónicos personales, se han mirado mis WhatsApps,
Es decir, a mí se me ha investigado muchísimo más que se le ha podido investigar, lo digo de verdad, a un narcotraficante o a un terrorista. Te puedo decir que, por ejemplo, hablé con una persona que era colaboradora habitual del CNI en estos temas. Y me dijo una frase que se me quedó grabada, ¿no? Me dijo, mira, Santiago, si esto fuera a encontrar a Bin Laden, durante 2 años y con toda la CIA detrás, seguramente encontraríamos el rastro del email y encontraríamos a Bin Laden. Pero este asunto tuyo, me dijo textualmente, es una mierda. Esto es un chantajillo de poca monta y a ti te han tendido una trampa y tú, en fin, no pasas de ser un personaje, en fin, de una dimensión pequeña, ¿no? Y por tanto esto no se va a poder esclarecer nunca. Tu esperanza es un sobreseimiento, supongo. Sí, completamente. Porque además el propio fiscal pide ese sobreseimiento diciendo que no hay la más mínima conexión entre Santiago Cervera, sus dispositivos y sus actuaciones con esos correos electrónicos, y por tanto yo estoy convencido de que este tema se tendrá que archivar. ¿Quién debió ser? Bueno, yo sé a quién beneficia el hecho de que lo ocurrido suponga que Santiago Cervera tenga que dimitir como diputado y desaparecer además de la escena pública, porque no es solamente no desempeñar un puesto político como diputado, es que también, lógicamente, yo he estado fuera de la circulación mediática, de la opinión y de la denuncia que yo hacía en relación con Caja Navarra durante pues casi año y medio. Bueno, pues me quedaría mucho rato, porque te explicas muy bien, que es que te diga, y te agradezco además que sea la primera entrevista que das después de todo este tiempo, es que me has dejado helada, no lo sabía yo eso. Sí, lo he hecho en este momento porque creo que ya el asunto finaliza, pero desde luego durante este año, año y medio casi, a lo que me he dedicado es a intentar defenderme, y desde luego no he querido hablar con los medios de comunicación porque creo que no era en ese momento lo más conveniente para nadie. Pero el caso Cervera no finaliza, ya que el juez ha denegado el sobreseimiento y habrá juicio. Allí será donde deberán esclarecer quién mandó esos correos electrónicos. Para investigar qué se mueve en las profundidades de Internet, un reportero de la redacción se va a sumergir en la Deep Web y nos va a ir contando con qué se encuentra. ¿Qué tal? ¿Cómo va lo de Thor? Bien, he ido siguiendo los consejos que me ha dado Chema, el hacker. Entonces, para evitar riesgos, nos hemos tapado la webcam, hemos actualizado el antivirus y sobre todo... Chicos, ¿están escuchando el video? Sí, profe. Fíjense lo que dice ahora. Sí, profe. Lo que encontró este señor que está investigando en la Deep Web, que se conectó ahí de parte de la redacción y tal. Fíjense lo que encuentra. Todos nos conectamos a través de este pincho y no a través de la red de... Para que no la infecten, ¿o qué? Exacto. ¿Ya hemos tenido algún problema? Sí, me han tenido que ayudar un par de veces los informáticos de la tele porque me han infectado en estos foros. Es normal que te infecten el ordenador si estás navegando y te descargas las fotos que te mandan y demás. ¿Y qué has encontrado? Pues foros de venta de armas, de dinero negro, de drogas, hasta de venta de virus informáticos y sobre todo... De pedofilia, ¿no? Ahora muchísimo. De pedofilia, efectivamente. ¿Qué es esto, por ejemplo? Madre mía. Son niñas de 13, 14 años y luego todas... Hay algunas que son unas crías, ¿eh? Incluso más pequeñas, sí. Es horrible, tío. ¿Y has contactado con alguno? Bueno, he contactado con uno y hemos hablado por mail anónimo de Thor. Y, por ejemplo, este tipo se ofrece a vendernos mujeres que raptan a Argentina por 3.500 euros, dólares cada una. ¿Es argentino? Uh-huh. Joder, tío. La verdad es que da miedo. Podríamos intentar hablar con los de delitos informáticos de la Guardia. ¿Escucharon eso? Bien. Bueno, eso pasa en este tipo de redes. Ahí. Puede ser una red de trata o puede ser un estafador. Pero se encuentran cosas así. Y pedofilia, pero cosas brutales. Sí, ¿qué te parece? Yo sí. Cierro una entrevista y yo llamo a Mercedes y se lo cuento, ¿vale? Vale. Venga. Por fin te conozco. Quiero conocer a tu gente y ver dónde están porque quiero hablar del Internet profundo contigo. Pues pasamos donde está el resto del grupo y hablamos. ¿Aquí? Sí. Hay un tema que es el caso Cervera, que claro, lo conocerás de memoria, me figuro. Claro, son correos
que están enviados a través de una plataforma que está alojada en Tor, que es Tormail, son cuentas de correo, con lo cual esa vía de investigación tecnológica es una vía muerta, porque llegas a un usuario anónimo. Hay veces que solo con la vía de investigación tecnológica no puedes llegar a ningún sitio, con lo cual tienes que complementarla con otras formas. Lo primero que uno piensa es, en ese Internet profundo es donde están los malos, vamos a llamarles así. ¿Qué tipos de delincuentes estáis persiguiendo? Pues hacemos desde temas de distribución de pornografía infantil, hacemos temas de fraudes en la red, hacemos temas de propiedad intelectual, hacemos temas de hacking, de gente que accede a servidores para robar información. O sea, hoy en día poder espiarle. El negocio, hay un negocio de lo que se llama el malware, que son virus y troyanos. Hay foros de venta de este tipo de productos, tú lo compras, te dicen cómo instalarlo o cómo enviárselo en un adjunto a la persona que quieres espiar y a partir de ahí tienes control total sobre su ordenador. Hay que aclarar, hay mucha leyenda, ¿no?, alrededor de la Deep Web y de Tor, y entonces se dice que hay ahí de todo, ¿no?, que hay tráfico de órganos, tráfico de armas, sicarios y demás. Entonces, algo sí que hay, en la mayoría de hecho de los que se ofrecen suelen acabar en estafas. Y lo que sí que se ha convertido la Rector es un nicho de pedófilos. Me has traído algunos ejemplos, supongo que en este iPad que tienes aquí, para enseñarme. ¿Me los enseñas, por favor? Sí, al final te he sacado algunos pantallazos pues, de un poco lo que podemos encontrar en la parte de Deep Web, ¿no? Hay foros como Torchan, que son... aquí podemos encontrar, esto es un nido al final de pedofilia. Incluso lo que me contaron algunos de vuestros compañeros es que es tan desagradable, tan extraordinariamente angustioso, que la cabeza no puede casi ni entender cómo, hasta dónde se llega. Sí, es muy duro porque hay imágenes de abusos, agresiones, violaciones, pues desde 0 años hasta 18, es decir, hay cantidad de imágenes con bebés, niños de 3, 4, 5 años y la verdad que es una barbaridad y es una brutalidad. ¿Qué es lo que en este momento tu grupo está protegiendo más para la seguridad del Estado dentro del Internet profundo y la red Tor? Hombre, a nivel estratégico hay otro grupo de la parte de información, que son los que luchan contra el terrorismo, tienen también su grupo ciber y ellos sí que se dedican a analizar y vigilar un poco esas amenazas terroristas que son las que pueden causar daños más graves a la población. Entonces estudian pues desde foros donde hacen apología de temas de yihadismo, todo tipo de terrorismo internacional. El yihadismo aterra, ¿eh? ¿No? Sí, hay cantidad de páginas donde intentan ir captando un poco a la gente y metiéndola en su ideología. ¿Podéis vosotros, guardias civiles de este grupo, rastrear las IPs de los delincuentes que utilizan Tor? Aquí hay un problema de legislación. Es decir, por una vía que se pueda legalmente en España, no, porque es un sistema que garantiza el anonimato de la IP de origen que hace la comunicación. Y entonces, ¿eso es así porque hemos sido poco precavidos a la hora de cambiar las leyes? Estamos en esa fase. De hecho, para investigar también en Tor y en este tipo de foros, hay una figura que es fundamental, que es la figura de agente encubierto, que a todo nos suena, de investigaciones de narcotráfico, de terrorismo, pues esa figura nosotros ahora mismo, por ejemplo, no la podemos utilizar. Está cambiando, o sea, se está estudiando modificaciones tanto del Código Penal como de la ley procesal, pero bueno, son procesos que llevan algo de tiempo. Pero lo que pasa es que Internet es una herramienta tan veloz que quizá los que tienen que cambiar las leyes se tendrían que poner las pilas, ¿no? Más, quiero decir, con más fuerza de lo que han hecho hasta ahora. Sí, pero afecta, yo creo que afecta a todos. De hecho, otra de las proposiciones es que ya a los niños desde pequeñitos en el colegio se les enseñe un poco de seguridad en la red, porque estamos viendo todos los días graves problemas en redes sociales por un uso poco responsable. También hay que formar lógicamente a los profesores para que puedan enseñar a los niños, hay que enseñar también a los padres para que puedan educar a los hijos. Y por eso este reportaje me parece importantísimo. Muchas gracias. ¿Estás enfrascado en la Deep Web? Sí. ¿Cómo va la cosa? Bien, hemos encontrado un poco de todo. He estado chateando con uno que vende dinero falso y este otro, mira, que tiene montado un tinglado de lavar dinero, de blanquear dinero, entonces nos propone hacer un negocio para blanquear hasta 1 millón de euros. ¿Y este otro? Esto es un foro de carders, son grupos de ciberdelincuentes que lo que hacen es vender tarjetas de crédito robadas o tarjetas de crédito clonadas. Pero, ¿tan fuerte como eso? Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, también hay otra cosa que es el ransomware,
que es como que te secuestran el ordenador. Esto lo hacen grupos organizados, mafias de ciberdelincuentes. Chicos, esto es lo que le pasó a Roma, acá en Formosa. Están hablando. Creo que uno de ustedes me había comentado, los chicos de criminalística me habían comentado el tema de que fue atacado la parte de pinturería de esta empresa de Formosa, que le tomaron los servidores y se quedaron con toda la información. ¿Ustedes me habían comentado eso? Profe, mi compañero le comentó. Ah, bueno. Fíjense, acá están por hablar del tema. Entonces, te bloquean el ordenador y si quieres volverlo a utilizar, les tienes que pagar. ¿Como un chantaje? Sí. Hay una empresa que se dedica un poco a solucionar estas cosas, porque incluso tienen casos de víctimas que han sufrido esto. Gracias, Chati. Ransomware o BitCrypt 2, como muchos le llaman el virus de la policía, es un tipo de malware que el modus operandi es una infectación masiva donde recibes un mail o un pantallazo en el cual se supone que la policía te ha localizado y te ha identificado como que estás haciendo actividades fraudulentas. Simplemente es una especie de chantaje en el cual te piden un pago. Lo que ha hecho este malware es cifrar toda tu información. Recientemente, dos hackers ucranianos fueron detenidos en Madrid por infectar con el llamado virus de la policía a 21.000 empresas en 80 países, 1.500 de ellas en España. Ana es la directora de una de las compañías que fue víctima de este chantaje. De la noche a la mañana se encontró con que su seguridad informática había sido violada. Llegamos una mañana normal, cuando encendimos todos los ordenadores estaban todos cifrados. Sí, estaban todas las carpetas, pero no podías abrirlo. Desde el servidor todo había sido cifrado, todo. Fuimos a la policía, puso una denuncia. La policía me dijo que bueno, que ya vendrían, que con calma. Y ya vendrían, todavía no han venido. No pudimos sacar las nóminas de 100 sociedades o ciento y pico sociedades que llevamos. No teníamos DNIs de los trabajadores, ni nombres, ni NIFs, nada. La contabilidad no se podía meter, teníamos que preparar libros oficiales, fue un desastre. El problema es que ningún informático de los que por allí pasó consiguió, y pasaron muchos, pues ninguno consiguió nada. Recibí el email en el que me piden un dinero a cambio. Recuerdo que venía escrito en inglés y me decían que era un virus muy potente y que nadie me lo iba a poder nunca descifrar y que si quería que pagara. Es que $15,000 me parece que eran lo que me pedían, sí. Lo que pasa es que es cierto que Israel me explicó que si yo hubiera pagado, sí me habría llegado el programita que me descifrara eso, pero me habrían metido otro virus, o como se llame, similar. Para más adelante, pues imagínate, de hecho hablé con la policía y sí que me explicaron lo mismo. Lo que están haciendo es, una vez que te devuelven la información, te vuelven a infectar otra vez con otro tipo de virus para seguir manteniendo ese control y tenerte atado permanentemente. Es decir, si os ha pasado en casa o a las empresas, directos aquí, supongo. Sí, o sea, lo más lo primero importante denunciar. Es denunciarlo. Desde entonces, Ana entiende que la seguridad informática en su empresa es prioritaria. No solo me pueden abrir la oficina y robarme los ordenadores físicamente, bien, que es el miedo que tenemos todos. Tengo cerradura, tengo conexión a mi casa de la alarma, tengo de todo, y aún así mi sistema de seguridad informático, que también tenía, le había dado mucha menos importancia de la que le doy ahora mismo, claro. Es una verdadera pesadilla, ¿eh? Claro, y el daño que hace una empresa, que pierde toda su infraestructura informática, su listado de proveedores, su contabilidad, sus clientes, pues al final esa te la cargas. La gente que hace esto lo hace de forma profesional para ganar dinero. Son mafias. Por eso se esconden detrás de Redstore. Esto entre el 2012 y el 2013, que fue el boom, ha pasado muchísimo, ha habido cientos de miles, millones de afectados en todo el mundo. Y en 2014 una nueva variación, que es BitCrypt 2, está volviendo a hacer estragos. Y hay una nueva campaña ahora, o sea que el virus de la policía, como comúnmente se le llama, vuelve. Y vuelve para quedarse de momento. Fíjate que lo que acabo de encontrar.
El FBI detiene al administrador de Silk Road, el eBay de las drogas. Sí, el Silk Road, la ruta de la seda, es la página web del mercado de drogas más importante que había en la Deep Web, pero aunque lo cerraron, ya está vuelto a abrir. Pero les han incautado más de 3 millones de dólares, ¿no? Todo el dinero que tenían en bitcoins, que es la moneda virtual que se utiliza para comprar la droga. Claro. Mira, es esta, la web, y aquí tenemos, por ejemplo, todo el listado de drogas, lo que cuesta en bitcoins, cocaína, metanfetamina, MDMA, éxtasis... Entonces, ¿qué está? ¿Clasificado por qué? Por drogas, y luego cada vendedor está clasificado por confianza y fiabilidad. ¿Como si fuera un hotel o un restaurante en internet? Exacto, la gente va poniendo los comentarios de si ha llegado a tiempo, si le ha gustado el producto y demás. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué haríamos? Compraríamos droga, ¿no? Exacto. Esta es, ¿y cómo lo haríamos? Esta es la droga que él vende. Aquí simplemente tenemos que hacer el pedido y ya estaría, con un simple clic. ¿Y la gente se fiará de esto? ¿Esto es de fiar como para pagar y esperar que te llegue a casa un paquete de droga? Por lo visto sí, mueve muchísimo dinero. Pero quien sabe de esto, que es un tipo que he descubierto, que es un médico de familia, que además es experto en drogas. ¿Cómo que médico de familia? No puede ser. El Dr. X, sí, sí, un personaje conocidillo dentro de la Silk Road y de la Deep Web. Yo tengo un blog, que es este, que es el submarino del Dr. X. Dentro de la Red Profunda, pues estoy trabajando en distintos proyectos de investigación que tienen que ver con drogas e internet. Silk Road es el primer mercado virtual sobre drogas que abrió en enero del 2011 y está detenido el fundador. Llegó a vender drogas por un valor estimado entre los 1.000 y 1.500 millones de euros en un periodo de año y medio, de 2 años. La consecuencia fundamental de la desarticulación de Silk Road ha sido que antes había una web y ahora hay 25, ¿no? Es decir, que la eficacia en cuanto a atajar el problema parece que es nula. En Silk Road hay ahora 13.000 drogas o 13.000 productos a la venta. Un vendedor puede ofrecer 15 o 20 productos distintos. Todas estas sustancias se sirven a través del correo postal o de mensajería, ¿no? Con grandes cantidades se podrían detectar, pero el detectar medio gramo de cocaína o 3 pastillas en una carta es prácticamente imposible. En estas webs lo que más se vende son los clásicos. Cocaína, heroína, éxtasis, alucinógenos. Yo creo que es una de las líneas futuras del tráfico de drogas en los próximos años, y esto probablemente lo va a cambiar todo, ¿no? Si pensamos en cómo era el mercado de la música hace 20 años y cómo es ahora, ha cambiado de forma espectacular. La prohibición está fracasada, está muerta, pero ahora existe una forma que permite a cualquier persona comprar drogas tranquilamente desde el salón de su casa, ¿no? Exige una serie de conocimientos técnicos, pero es un proceso relativamente sencillo. Oye, pero parece como que todo es negativo lo de Thor, ¿no? No, pero no es así. O sea, Thor es una herramienta. Si tú la quieres usar para algo bueno, la usas para algo bueno. Y si la quieres usar para algo malo, la puedes usar para algo malo. Pero en realidad Thor, este sistema, surge del desarrollo de uno anterior. Está basado en otro que hizo la Marina norteamericana para que sus espías se pudieran comunicar en secreto, para que no les localizaran. Siempre lo mismo, ¿os dais cuenta? Pero realmente Thor es súper importante para nosotros, para los periodistas, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, es una herramienta, lo hemos visto que esta herramienta se ha utilizado en Wikileaks, en el caso Snowden, el analista de la NSA que filtró que Estados Unidos copiaba todos los teléfonos. De hecho, en España ahora han creado algo parecido. El otro día leí y estuve viendo una web, creo que se llama Filtrala. Filtrala. ¿Y eso qué es? Pues es como un Wikileaks a la española. ¿Pero qué dices? ¿Wikileaks a la española? ¿En serio? Sí, sí, sí. Colaboran con una serie de medios de comunicación y es un buzón seguro en el que les pueden enviar información que debería ser pública de forma totalmente anónima y segura. Lo hacen a través de Thor. O sea, les mandan la información la gente que quiere mandar información comprometida a través de Thor. ¿Y no podríamos hablar con ellos? Sí, conozco una periodista del diario que nos lo podría explicar. Pero no son los de Filtrala, ¿no? Porque los de Filtrala creo que no se saben. No, la gente, los hackers que han creado Filtrala estarán en la clandestinidad. Se están jugando el pellejo, como ha pasado con Assange o con Snowden. O sea, ellos lo que hacen es reciben la información y la derivan a unos medios que tienen como colaboradores. ¿Y tú conoces a alguien de alguno de esos medios? Del diario, sí. Filtrala es un buzón de entrega
de documentos seguros. Es decir, es una estructura parecida a la que tiene Wikileaks, en este caso llaman Global Leaks, y es una serie de herramientas que permiten que la información viaje sin revelar la identidad ni el origen de la comunicación. Ahora de repente tienen la posibilidad de enviar esos documentos que consideran de interés público a un periódico desde cualquier parte del mundo. Nosotros no sabemos quién manda esos documentos, no lo podemos saber. Nadie puede venir con una orden judicial y decirnos queremos saber quién ha mandado este documento el día tal y tal, porque no lo sabemos. Entonces, esta es la mejor manera de proteger una fuente. Nosotros tenemos un ordenador específico para esto. El ordenador donde trabajamos los documentos de Filtrala es un ordenador que no se conecta a la red wifi, se conecta solo por cable, por motivos de seguridad. Entonces, este es nuestro ordenador. Yo cuando abro el navegador, lo primero que hace es decirme que va todo bien. Estamos entrando en la web de Filtrala, se puede entrar a través del diario, puedes buscarla en Google. ¿Ves? Pone, parece que estás usando Tor para proteger ta. Tienes dos opciones. Una es crear una información y la segunda es que si tú piensas mandar muchos documentos y es importante para ti que sepan que vienen de la misma persona, te sale un código. Entonces tú te guardas ese código, tú eres lo único que relaciona ese envío contigo. Y nosotros usamos el lado del receptor. Nos conectamos con nuestro password y nuestro nombre de usuario y allí recogemos todo lo que se va quedando. Y ya no te puedo enseñar más. Sí, estamos recibiendo cosas. ¿Desde el primer día? Pues todo el rato. Y hasta aquí puedo leer. Por lo que hemos visto, la red Tor es un fenómeno incontrolable. Un fenómeno que se nos escapa y nos preguntamos si la justicia tiene medios para poner límites a quienes se pasen de la raya. Hemos invitado a nuestra mesa de la redacción al fiscal que más sabe de esto en España. Fiscal especialista en delitos informáticos. Si te digo la palabra Tor, ¿qué te dice? The Onion Router, el enrutador cebolla, el programa de anonimización de las conexiones en Internet por antonomasia en este momento. Interesante, ¿no? Y al mismo tiempo peligroso. Muy interesante y puede llegar a ser muy peligroso. ¿Por qué? En principio, Tor es un concepto, un proyecto que se crea para proteger a disidentes políticos en países, dictaduras, podríamos decir, para que puedan expresarse libremente y no puedan ser rastreados hasta sus lugares de origen. Evidentemente, cuando este proyecto se populariza, los delincuentes que operan en Internet ven que es una herramienta idónea para sus fines, porque al final lo que consiguen es que el sitio desde el que se conectan, la máquina desde la que se conectan, no pueda ser rastreada. Con lo cual ya tenemos una tormenta perfecta. Tenemos una cantidad de actos ilícitos que no pueden ser perseguidos con medios convencionales. La web profunda, ¿cómo la veis los jueces y los fiscales? Lo vemos con preocupación, obviamente, porque Internet tiene una diferencia fundamental con el mundo real, con la calle. En la calle la policía le puede perseguir de forma inmediata, en Internet esto no sucede. No podemos avasallar y entrar en ordenadores ajenos como Pedro por su casa. Existen unos requisitos legales y hay que acudir a las autoridades judiciales para obtener el rastreo de telecomunicaciones. Esto ralentiza los procedimientos, hace que la posibilidad de que se pierdan pruebas por el camino aumente. Como pasa siempre, la policía, los jueces, los fiscales siempre irán por detrás, porque esto va a una velocidad de vértigo. Sí, el derecho siempre por definición va por detrás de la sociedad. Por ejemplo, en casos de pornografía infantil, lo que hace bastantes años era gente que subía contenidos de pornografía infantil a una web abierta. Estas webs fueron rápidamente perseguidas, posteriormente pasaron a difundir estos contenidos a través de redes de intercambio de archivos, el conocido Emule. También fueron localizados muchos autores de este tipo de delitos y ahora pues existen foros cerrados, existen webs en las que se intercambia este contenido dentro de la red Tor y esto es mucho más difícil. ¿Pero hay fiscales en España suficientes en este momento como para que la gente esté tranquila de que si se comete un delito con ellos vais a poder actuar? Hay una red de especialistas de alcance nacional de la que yo formo parte, una red que está coordinada por un fiscal de sala del Tribunal Supremo, que tenemos un contacto permanente y que nos coordinamos. Cuanto más medios, evidentemente, mejor. Lo que le puedo decir es que la red Tor, con los mecanismos legales que nosotros disponemos en este país, no puede ser investigada. Con lo cual, todo lo que haya sucedido dentro de la red Tor o se hayan utilizado medios de la red Tor como cuentas de correo electrónico que operan a través de este sistema, tipo Tormail, etcétera, no se va a poder investigar con los mecanismos judiciales y legales que tenemos en este país.
En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, sí que hay conocimiento de que tienen herramientas legales que permiten a las agencias federales investigar este tipo de delitos. ¿Por qué nosotros no podemos? Es que nuestra legislación procesal necesita una reforma urgente, porque la ley de enjuiciamiento criminal que tenemos de 1882, con sus parches de actualización, se nos ha quedado corta. No nos ofrece herramientas para investigar, no ya delitos cometidos a través de medios avanzados como Tor u otros medios de la Deep Web, delitos informáticos comunes. Una de las virtudes que tiene una legislación obsoleta es que a veces te deja amplios huecos en los que no hay nada regulado pero tampoco prohibido, así que mientras no vulneres garantías de un ciudadano puedes investigar. Por ejemplo, las medidas de balizamiento GPS para seguir coches de sospechosos no están previstas en la ley de enjuiciamiento criminal y sin embargo la policía las utiliza con autorización judicial. Precisamente por lo que le he dicho, porque no están prohibidas. Pues de la misma manera, algún tipo de balizamiento informático debería de poder permitirnos encontrar el paradero de una persona que está cometiendo un delito a través de un manto de oscuridad que pretende ocultar su paradero. Tenéis un papelón por delante, ¿eh? Yo te agradezco que hayas venido. Yo creo que la gente irá poco a poco percatándose de lo difícil que es. Y a vosotros os irán dando más poder. Somos un servicio público. Al final no son nuestros intereses, son los intereses del ciudadano. No podemos hacer otra cosa. Bueno, ¿qué le pareció? Muy interesante, profe. Bueno, este video lo voy a subir ahora. Santiago Cervera fue... Otro video, un segundo. Ahí está. Se me disparan videos por ahí cuando me queda el YouTube atrás abierto y tengo que disparar para apagarlo porque si no sigue con el audio. Bueno, esto es con respecto al tema ese que decía la red profunda o la... a ver, ¿cómo decía el trabajo? Red profunda y su característica. Bueno, esto es, de esto se trataba, ¿tá? El último punto de la parte de la investigación. Yo el video lo subo para que ustedes saquen las palabras clave y puedan sacar de ahí de qué se trata. Este es un video que tiene un par de años, pero por ahí podría buscar algo más nuevo. La idea de todos los trabajos que vamos haciendo es traten de mechar algo de actualidad. Por ejemplo, no tanto para lo que estamos viendo en este momento, pero para el trabajo práctico 2, por ejemplo, que vamos a ver legislación argentina, vamos a tratar de traer temas de actualidad o alguna jurisprudencia que ustedes vean de algún caso que trate el tema, para compartir con los compañeros, entonces podemos enriquecer un poquito lo que se ve de cada ley. ¿Está? No se preocupen todavía para este tema porque tenemos muy poco tiempo. El día de entrega del trabajo es el día 28, estamos a una semana. Entonces traten de investigar lo más rápido posible esto. Yo le voy a seguir subiendo material relevante y avancen en el trabajo. Creo que están quedando 10 minutos, así que me gustaría que ustedes verifiquen que tienen su asistencia asentada y avancen. Cualquier cosa, dijimos que tenemos que armar un grupo de WhatsApp. Pregúntenme con el grupo de WhatsApp si quieren algún material o tienen duda de algo del trabajo. Yo ni bien lo mire, le preparo la respuesta y lo contesto. No, por ahí no le contesto en el momento porque tengo otras actividades, pero ni bien veo eso, yo empiezo a agendo y empiezo a buscarle lo que usted está necesitando. O si es una pavada del tema y lo puedo solucionar en el momento, no hay problema, le soluciono, hacemos una videollamada o algo por el estilo de ahí y podemos apagar las dudas que tengan. ¿Está? O profe, yo lo puedo guiar un poquito con el trabajo. Entonces, no, bueno,
Profe, sí. El caso del diputado, del ex diputado Santiago Cervera. Cervera. En el 2015 quedó absuelto de la causa. ¿Te estuviste googleando ahora? Sí, había visto en una serie que salió esa parte. Ah, qué bien, yo no sabía. Pero está bueno, si querés lo puedes agregar a tu trabajo como un aporte. Bueno. ¿Está? Fíjense que de esta forma es muy difícil rastrear y poder probar, ¿viste? El tema de la prueba ahí es al ser servidores que están en fuera de jurisdicción y sin convenio, no se pueden investigar los servidores. Esta tecnología que está basado en seguridad por capa, digamos, de la red, es muy difícil de llegar a la IP donde surgió todo, digamos. O está diseñado así para que no se llegue al autor de la comunicación. Entonces, muy difícil de probar, ¿viste? En este caso. Después, cuando veamos delito... Acá encontré una nota donde redacta lo que... la falta de pruebas. Lo voy a... ¿Viste? Es por eso que no pueden condenar a nadie, porque con este tipo de pruebas, porque justamente al no tener la posibilidad de hacer fehaciente, digamos, el origen, no podés probarlo. Ahí envía el chat para que lo puedan ver. Bueno, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en un texto acá. Entonces lo comparto después como antecedente ahí en el aula para que puedan ver qué pasó con el caso Cervera. ¿Ah? Listo, profe. Es interesante, ¿vieron? Que una vez que empecé a investigar el tema y eso, se disparan varios canales y se va abriendo cada vez más y cada vez más complicado. Y también, a mí me gusta la informática, pero con esto también me empezó a gustar la parte legal de la informática. Y a ustedes que están en el campo legal, digamos, por ahí pueden ver nuevos caminos de especialización para el día de mañana, ¿no? Porque no hay mucho especialista en esto, o sea, abogado especialista en derecho informático, no hay. Y ustedes saben que cada vez hay más tipos de delitos referidos a este tipo de problemática, ¿no? ¿Qué dice? Claro, muchos de nosotros por ahí suponemos que sabemos del tema, pero cuando nos ponemos a investigar, vemos que se disparan las ramas de lo que estamos viendo por todos lados. Y vemos que, más allá que Argentina, ahora después vamos a ver que tiene legislación sobre el... seguridad informática, de delito informático y reglamentaciones, por ahí nos quedamos atrás, ¿viste? Con la velocidad que esto crece. Ahora, por ejemplo, en la Argentina estaba lanzando el tema de la ley de teletrabajo. Bueno, hay que ver qué implicancia va a tener esto. Fíjense que le pone la responsabilidad a la empresa que le ponga toda la parte tecnológica para que el empleado pueda trabajar desde su casa. ¿Se imaginan si todas las empresas le tienen que pagar a todos los empleados de internet y poner un equipo en cada casa? El costo que es para la empresa esa. Por ahí una multinacional no le hace nada. Inclusive hasta puede llegar a ahorrar el costo. Le digo, por ejemplo, en electricidad, en mantenimiento, en limpieza de lugares, pueden achicar lugares de trabajo y ahorrar por ese lado, pero el costo inicial de poner equipamiento a los empleados es debatible. Profe, y fíjese, hace un rato el titular del Poder Ejecutivo Nacional firmó un decreto en el cual declara de servicio público la telefonía celular, el servicio de internet y la TV paga. ¿Como servicio público? Sí, y el servicio de internet
uno de ellos. Agréguenlo al tema este de la incidencia de las tecnologías en la sociedad. Pónganlo como una novedad, como algo de actualidad. Y vamos a ver, voy a leer un poquito qué dice eso y lo comentamos en la próxima clase. ¿Está? Interesante. Bueno, yo no lo había escuchado. Hoy estuve a mil todo el día y no pude escuchar nada de noticias. Así que ahora justamente, esto es de página 12. Ahí envié. Lo abro y lo pego también acá en mi apunte. Y lo voy a ver ahora el fin de semana y cualquier cosa le subo al aula el link. ¿Está? Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de semana para todos y todas. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.